¿Cómodo? No, no te levantes, por favor. Debes de ser el nuevo chico de Dan. Bueno, ya que estás aquí, no me vendría mal ayuda con estos temblores antes de que el poblado se colapse. Mierda, otro agujero que tapar. Se nos acaba el tiempo. Entra ahí y mira a ver qué puedes encontrar. Voy a subir un poco. Oye, por aquí hay bastantes mutantes. Mantente erguido, ¿vale? Me llamo Sara. Recuérdalo. Oh.
Vamos, tenemos problemas más serios que los mutantes. Esos tíos con los que te topaste se hacen llamar abrasadores. Menuda banda de cabrones. Hace unos años no se podía caminar 10 metros sin meterse en líos con ellos. Pero después de un tiempo, básicamente desaparecieron. De vez en cuando se oía a alguien contar las cosas horribles que hacían, pero nadie sabía nada con seguridad. Oía a unos que hablaban de una refinería de chapapote. Tiene algo que ver con la feltrita y el combustible. Viniendo de los abrasadores podría ser cualquier disparate sin sentido, pero debemos asegurarnos. Ve allí y averigua algo sobre Tormenta. Nos vemos en Wellspring cuando termines. Sé de uno que podría saber algo en Jackpots. Ten, toma esto. Te será útil. También tiene mejoras de munición. A ver si lo adivino. ¿Quieres aprender a lanzar un Whimstick? No es fácil, amigo. Veo que Dan te ha dado una pistola y no es mala arma. Pero si quieres matar de manera sutil, tendrás que usar un Whimstick. Llevan un nanonúcleo con sistema de guía inteligente, pero hay que entrenar para dominarlo. Te propongo algo. Si consigues alcanzar algún blanco, le diré a Halleck que podemos vendértelos. ¿Listo para lanzarlo? Buena caza. Vale, estas son las reglas. Fíjate en las dianas que aparezcan y alcánzalas cuanto antes. A ver cuántas aciertas antes de que se acabe el tiempo. Casi no te queda tiempo. Fuera un dron Diana, estaría nervioso. Habla con Halleck para que te arme. ¿Dichosos bandidos?
Nos atacaron mientras no estabas. Los ahuyentamos, pero aún así causaron bastante daño. Bienvenido, forastero. Me llamo Halek. Encantado de conocerte. Regento esta tiendecita, que tiene los pertrechos necesarios para mantenerte con vida. Lo mejor que hay en el yermo. Oh, y si encuentras algo de valor y no lo necesitas, tráemelo. Pago bien la mercancía de calidad. Bueno, ¿quieres echar un vistazo por la tienda? Quizá tenga algo que necesites. Espero volver a verte en breve. ¡Es mi mejor amigo! Yo también te quiero. Hoy desconectaremos la mandíbula. No hacen falta. ¡Feliz Navidad!
ese ruido? ¡Está abajo del todo! ¡Su cabeza! ¡Colgad su cabeza! ¡Colgad su cabeza! Lo vemos. ¡Su cabeza! Ahí está. ¡Colgad su cabeza! Ningún hombre es una isla, pero quiere rodearnos. ¡Sí! Thank you.
saber un secreto. ¡Colgad su cabeza! ¡Equivocas de tío! ¡Su cabeza! ¡Ah!
quemar. Tengo mucho trabajo, amigo. Si necesitas algo, ven luego y quizá pueda ayudarte. ¿Buscas a Richter? Está allá arriba. Los amigos de Dan son bienvenidos, pero ni se te ocurra causar problemas. Si quieres hablar de negocios, ve a ver a Richter. Él manda aquí. ¿Buscas algo, forastero?
Veo que Dan ha vuelto a meterse en un lío. Janus va a tener que ver esta lista. Vamos, está ahí arriba. Dale la nota. Pero vuelve en cuanto hayas acabado. Es posible que tenga algo que te interese. Debes de ser uno de los nuevos de Dan. A ver qué necesitas. Tendré que localizar unas cuantas cosas. Pero ya sabes de qué va esto. Si tú nos ayudas, nosotros te ayudamos, ¿vale? Un miembro de nuestro grupo, Juno, desapareció días atrás y estoy muy preocupada. ¿Por qué no vas a buscarlo mientras yo reúno los pertrechos? Si encuentras su rastro, te recompensaré con la fórmula para elaborar vendas curativas. ¿Podrías hacerme este favor? Buena suerte. Rezo para que esté bien.